Al menos 4 personas han muerto tras la explosión de un coche bomba en el sur de la capital libanesa, Beirut, informa la Gavia. Según la cadena saudita, también hay decenas de heridos. Recientemente los atentados en la capital libanesa se han hecho más frecuentes. El 2 de enero 5 personas murieron tras la explosión de un coche bomba que fue activado en una concurrida calle en el sur de Beirut. Según The Star, el coche bomba de este martes estalló en una transitada calle situada a unos 70 metros del lugar de la explosión el 2 de enero. El Baghdad Tariq, que ha sido el escenario de los dos atentados, es habitado mayoritariamente por musulmanes chiíes. Allí se ubica la oficina del movimiento Hezbollah. El Frente Al-Nusra, una organización reconocida por Estados Unidos como grupo terrorista, se atribuyó la responsabilidad de la explosión. Sus militantes indican que la que se llevó a cabo como represalia a Hezbollah por su intervención armada en el conflicto en Siria.